Kongresu hau eh, prestatzean, Google bilatzailean lurzoruaren biodibertsitatea kontzeptua sartzeko ariketa egin dugu. Baldakizue zenbat emaitza agertu zaizkigun? Hogeita lau milioi baino gehiago. Ezustekoa izan da, komunitate zientifikoak adirazi duelako lurzoruaren biodibertsitatea oso ez ezaguna dela. Ezagunagoa izaten laguntzeko, Carlos Garbizu ekarri nahi izan dugu. Gaur egun, neikerreko nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakundeko arduradun zientifikoa da biologian doktorea da eta ingurumen bioteknologian egiten du lan. Une honetan, antibiotikoekiko erresistentziak ingurumenean nola barreiatzen diren aztertzera bideratzen du e, bere ikerketaren zati handi bat. Carlos Garbizu emango dio Aurrera. Se me oye bien. Se me... Bueno, lo primero, lo más importante, agradecer la invitación a los compañeros de IOVE. Y daros la enhorabuena. La verdad es que en menudo evento habéis organizado. Enhorabuena a todos, a Ana, que no sé dónde está, a Loli, a Alex, por supuesto. Enhorabuena a todos. Bueno, yo voy a hablar un poco de biodiversidad del suelo, pero siempre que se habla de biodiversidad hay que hablar de lo que ha empezado a hablar Ana, de la sexta extinción. Tenemos que hacer ciencia con conciencia. No voy a hablar de los datos porque no tengo tiempo. Solo deciros que la estimación que dicen las Naciones Unidas es que perdemos 150 especies al día. Eso quiere decir que hoy, desde que ha empezado a hablar Ana hasta que estoy hablando yo, ya se han extinguido 12 especies. Esto es un ecocidio a escala bíblica, es una hecatombe. No podemos permitir que siga pasando esto. Porque no solo estamos en el Antropoceno, estamos en el Eremoceno, esta era de la, de la soledad. Estamos, esta época está marcada por un aislamiento, un aislamiento existencial y material, por todas estas especies que estamos perdiendo. ¿no? Y cada uno de nosotros, cada individuo, somos una comunidad, un ecosistema, un holobionte. Entonces, recordar: no se extinguen especies, se extinguen comunidades, se extinguen holobiontes, se extinguen procesos y flujos, interacciones, patrones de organización, se extinguen redes, vidas, se extingue belleza. Y si eso nos no conmueve, cuando se extinguen las especies, las especies se deteriora la red de la vida y entonces la integridad de los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas cada vez serán estarán más comprometidos. Todos conocemos las causas de, de la pérdida de la biodiversidad Ya ha hablado Ana al comienzo, quizás la principal se puede resumir en que consumimos los recursos más rápido del tiempo que tarda el planeta en regenerarlos. También todos conocemos este concepto. Este año, el 2 de agosto, ya hemos consumido una cantidad de recursos equivalente a la que va a producir el planeta en todo el año. Entonces, todos los años entramos en el día de la deuda ecológica. Yo no sé por qué usamos el término deuda, porque una deuda es cuando tienes idea de que luego la vas a pagar. Siento decirlo, esto es un espolio para las, las siguientes generaciones, ¿no? Y todos conocemos las consecuencias de este uso de los recursos insostenible, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación. Lo que quiero enfatizar es que están todos estos retos ambientales están interconectados y son interdependientes y no podemos abordarlos de forma aislada. En este momento, por razones evidentes y es lógico, el cambio climático está ocultando a los demás. Pero es posible que si no los vemos de forma integrada, algunas medidas medidas que tomemos por el cambio climático pueden ser contraproducentes para la biodiversidad. Y seguimos, seguimos en ese getiano conflicto fáustico entre el camino correcto, que sabemos cuál es, la sostenibilidad y el camino fácil, que es el business as usual. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Y hoy no es el foro de debate. Me quedo con la canción de Patti Smith, you know, People Have the Power, y me quedo con la fábula del colibrí, que todos la conocéis. El colibrí, que había un incendio enorme, y el colibrí pues iba al lago a coger un poquito de agua y la echaban el incendio ahí el tío, ¿no? Y todos, ¿pero qué haces? Se rían, pero tú dices, pues yo qué hago, yo voy a hacer mi parte. Me quedo con, con la fábula del colibrí. Entramos en biodiversidad del suelo. Estos documentos son excelentes, os los recomiendo. Lo van a explicar muchísimo mejor de lo que lo voy a explicar yo. Os lo recomiendo a los tres. Empecemos con cuánta biodiversidad está en el suelo. Y veréis en muchos sitios, espera con el pointer, esta cifra, el 25% de la biodiversidad está en el suelo. Y esa cifra es un error, porque viene de un paper que tenía que ver con los animales. Ahora, por suerte, eh hace un par de, de estos meses en, en en verano se ha publicado un estudio muy bueno de cuánta biodiversidad de este planeta está en el suelo y la cifra es aproximadamente un 60% de la biodiversidad está en el suelo. Pero lo que es más importante, aquí tienes algunos ejemplos, pero lo más importante recalcar es que algunos grupos taxonómicos como los gusanos inquitraídos tienen el 99% de sus especies en el suelo, los hongos un 90%, las plantas un 86%, muchas plantas son organismos del suelo, por supuesto, ahora veremos cómo ha hecho la definición, no son las que desequilibran la, la, la balanza de plantas, solo hay aproximadamente solo medio millón de especies. De, de otros organismos hay muchísimas más, pero están incluidas. Entonces, para mí esta publicación, aquí tenéis los datos, alguno tiene tiempo a mirarlos, total de especies en el planeta Tierra y cuántas de ellas están en el suelo, por diferentes grupos taxonómicos, estimaciones a la baja, a la media, digamos, y a la alta. ¿no? Y definen, especies que viven en el suelo son los que viven dentro los que viven sobre el suelo y se alimentan del suelo, los que desarrollan una parte de su ciclo de vida en el suelo, muchos, muchas larvas de insectos, luego pensar en las plantas, que la gente, ¿en dónde está la semilla y cómo va creciendo por el suelo la semilla? ¿no? Es cuando germina, ¿no? Y luego, por supuesto, los que están dentro de los simbiontes en animales del suelo. Y el número de especies estimadas, pues... Esto es brutalmente complejo y hay a la baja 9 millones de especies y a la alta 162.000 millones de especies. Llegados como estamos. Por eso lo más importante para mí de esta publicación, las estimaciones son terriblemente complejas, es esto que yo creo que esto sí que es fiable, de cada grupo taxonómico eh cuáles de ellos viven principalmente en el suelo. Como os decía, los gusanos inquitraídos prácticamente son el 99% del suelo. Los hongos el 90%, las plantas no me acuerdo, el 80%. En cambio, mamíferos no hay tantos en el suelo. Arqueas, pues lo que sea, un 15%. Bacterias, casi un 50% de las bacterias están en el suelo. Yo creo que esto es fiable. Pero siempre que hablamos del número de especies que hay en este planeta, todos repetimos esto. Este es un planeta inexplorado biológicamente. Con suerte, y me temo que no la tenemos, con suerte conocemos el 1% de las especies que hay en este planeta. Conocemos, hemos identificado 2 millones de especies. Pero probablemente en este planeta, si tenemos en cuenta los procariotas, bacterias, hongos, que por, por supuesto tenemos que tenerlos en cuenta, probablemente haya 100.000 millones de especies o un millón de millones de especies, no lo sabemos muy bien. Este es un planeta inexplorado biológicamente. Y hablando ya del suelo, si coges los diferentes grupos taxonómicos del suelo, si nos centramos en los pequeños, en la microfauna, de los microorganismos, ya vemos que aquí tienes el porcentaje de especies, la cantidad de especies que conocemos y la cantidad de especies estimadas. Pues en todos los grupos taxonómicos desconocemos más o menos más del 95% de las especies. Quedaros con eso. Esto es un planeta inexplorado biológicamente. Y cuáles son las amenazas para la biodiversidad del suelo, en estos documentos de la FAO, que incorporan todas las amenazas que todos conocemos, acidificación, salinización, contaminación, etcétera, incluye unas que a mí me gustan mucho, incluyen nuevas y me incluye, me gusta mucho que incluyan ya los incendios como una nueva amenaza, no solo para la biodiversidad del suelo, sino también para el suelo. Ayer no voy a hablar, pero porque ya se contó muy bien el vínculo entre el suelo. Y los, y los ODS. Hablar de vínculo entre suelo y ODS es lo mismo que hablar de vínculo entre la biodiversidad del suelo y los ODS, porque el funcionamiento del suelo depende de sus organismos, depende de la biota del suelo. ¿no? Y estamos intentando vincular todos los organismos con los ODS, etc. Y me parece muy bien. Pero vuelvo a insistir esto que se dice mucho. Si no queremos que los ODS sean una carta a los Reyes Magos, ¿no? Necesitamos hacer cambios estructurales, necesitamos una ruptura epistémica, hay que cambiar el episteme. Y lo siento, pero hemos cometido este error anteriormente. No podemos aquí estar enarbolando objetivos y, no, y luego mantener un statu quo you know, que, no, que, que contradice la, la consecución de esas metas. ¿no? Y luego, por supuesto, que también hay organismos patógenos en el suelo. La biodiversidad es muy, muy buena, la biodiversidad microbiana es imprescindible, pero claro que hay patógenos. Y si el suelo no es biodiverso, probablemente estos patógenos tienen mayor probabilidad de, 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 de extenderse. ¿no? Aquí tenéis una lista de patógenos del suelo con potencial pandémico. Y mirar los hombres. Antras, tétano, botulismo, lepra, dan miedo. Luego es bueno tener un, una comunidad microbiana biodiversa en un estado ecológico de eubiosis, de equilibrio que controla los patógenos. Pero volviendo a enfatizar lo bueno, ahora todos estamos muy convencidos ¿no? o concienciados de la importancia de la microbiota para nuestra salud. ¿No? Y hai gente que empieza a hablar como Jake Robinson, de la microbiota e la justicia social ¿no? Porque centrándonos en el suelo, esta es la frase que sale en todos los lados. Healthy soils for healthy plants for healthy humans. Es decir, si el suelo, la microbiota del suelo es biodiversa, la microbiota de las plantas será biodiversa y nosotros ingerimos las plantas, ¿no? nos alimentamos de los cultivos y nuestra microbiota en el intestino será diversa, entonces hay un continuo entre la biodiversidad de la microbiota del suelo, de las plantas que consumimos y de la que hay en el intestino. Y entonces empiezan a plantear estas cosas de que... La gente tiene derecho a una dieta no solo rica en nutrientes y micronutrientes, sino que sea rica en microbiota, en biodiversidad de microbiota y acceso a espacios verdes de los que podamos recibir la microbiota. Me encanta ese término que usa Robinson de a microbiome inspired green infrastructure. Me parece un término muy bueno, pero no solamente va la microbiota desde el suelo a las plantas, a los humanos. La, los microorganismos colonizaron este planeta, aparecieron hace, hace casi 4.000 millones de años y han formado una red. Que ha colonizado todo el planeta y todos somos parte de esa red. Todos estamos intercambiando en este momento nuestra microbiota. La, la estoy dejando aquí, la estoy intercambiando con vosotros. Hay una red de microorganismos que nos conecta a todos. Están en todos los animales, en todas las plantas, eh, depositados en todas las rocas, en los ríos, en los mares. Están en todos los lados. Es la obra de arquitectura biológica más compleja y fascinante que hay en este planeta. Y me encanta cómo lo define Robinson. Luego no tengo tiempo, tengo que ir rápido. Eh, hay una conexión orgánica, hay un internet biológico a través de la microbiota que nos conecta a todos en este planeta. Cuando hablamos de los organismos del suelo, la biota del suelo, pues los solemos distinguir por, por su tamaño, ¿no? Pero desde el punto de vista funcional, ¿no? Tenemos los pequeños, ¿no? los que llaman microorganismos. Son los ingenieros químicos. ¿no? Bacterias, arqueas, hongos y protistas. ¿no? Son los responsables de la descomposición de la materia orgánica, el reciclaje de los nutrientes. Luego están los grandes, que también son ingenieros, pero estos ingenieros del ecosistema. Lombrices, hormigas, los topos, modifican el ecosistema. Y luego están los intermedios de tamaño, nematodos, colémbolos, ácaros, que son los reguladores biológicos. Son depredadores de, de otros invertebrados, de plantas, de microorganismos, y como depredadores regulan a dinámica destas de poblaciones. Muy rápido. Non me podo enrollar, ya los conocéis todos. Aquí tenéis algunos ejemplos de macrofauna, de mesofauna, ácaros colémbolos, usanos inquitraídos, de microfauna, nematodos, colémbolos... Simplemente como la gente los conoce menos, y yo soy ecólogo microbiano, decir que los microorganismos son los que dominan en biomasa, en abundancia, en, en actividad y en biodiversidad. ¿Y qué son microorganismos? Procariotas son las arqueas y bacterias y eucariotas son los hongos y protistas. Protistas que son un cajón desastre. Si eres un eucariota, no eres animal ni planta de hongo, te meten ahí. Ameba, ciliado, flagelado, omiceto, alga unicelular, momo, cilaginoso, ahí vas, a ese grupo. ¿Entiendes? Aquí tenéis algunos procistas, algas, los hongos todos los conocéis, sus sifas, los micelios, las ectomicorrizas. Si os ponéis al microscopio, a la lupa, y empezáis a ver rotíferos, diatomeas, nematodos, su belleza es increíble. Estamos acostumbrados a la belleza de la naturaleza, lo grande. Lo, no sé, pues un lince, una ballena, lo que sea, una tortuga. Si os ponéis en un microscopio vais a flipar de la belleza también de lo pequeño. Nunca me ha extrañado que el famoso libro de Robert Hooke, el de micrografía ¿no? del, de, del siglo XVII, fuera el, fue el primer ser científico, porque la gente descubrió la belleza de lo pequeño. Aquí tenéis bacterias y arqueas, que algunas tienen una forma un poco rara. No me pueden reír, pero bueno. Siempre que se habla de los hongos del suelo, los hongos del suelo dominan en biomasa, pero siempre contamos todos lo de la wood wide web. Todos sabemos ya porque sale mucho en los en los medios que las plantas están conectadas por los micelios de los hongos que van creciendo por debajo formando una red, ¿no? Y El micelio realmente es una estructura biológica alucinante, se va construyendo y deconstruyendo. Es un proceso, no tiene una forma definida, como el agua, no tiene una forma definida. Es la costura viva del suelo, lo va uniendo, ¿no? Y hay miles de millones de ápices de las hifas en una sola hectárea, ¿no? Y eh, las plantas envían señales unas a otras a través de esa red de comunicación que son los micelios, ¿no? Pero lo más impresionante es que. las, los ápices de las hifas, las hifas se fusionan entre ellas de individuos diferentes, de hongos diferentes, de individuos de la misma especie o de especies diferentes, los cuales a su vez están físicamente fusionados con las plantas y son endomicorrizas o también ectomicorrizas. Entonces, hay una fusión física, una unión física entre individuos de diferentes especies, de plantas, de diferentes micelios de hongos, y filosóficamente nos hace cuestionarnos si el concepto de individuo, si el concepto de especie tiene tanto sentido, porque esas barreras no son fáciles de definir. Unos ejemplos de la maravilla que es el suelo, en la, en la biota del suelo. Unas pinceladas para despertar, la atención. Entrar y poner, fijar un policefalun en Internet. y mirar los vídeos. Ese es un moho mucilaginoso que se va desplazando por el suelo. Es una célula, Una célula que va creciendo, a la vez que va creciendo, va pulf, pulf, pulsando con el corazón, blu, 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 la veis ahí creciendo, es impresionante esos vídeos y ocupa a veces hasta un tamaño de una alfombrilla. Tiene un montón de núcleos, pero es una célula y es inteligente y tiene un comportamiento... Y estamos utilizando su inteligencia colectiva y cómo ella va formando las redes para nosotros diseñar las redes humanas. No tengo tiempo, pero mirar y vais a alucinar. Este bicho le llaman The Blob, ¿no? la mancha, ¿no? Es ahí. Mirar también otra, otra bueno, pone ameba en, en muchos sitios, pero no es realmente una ameba, pero bueno, es igual. Estas amebas, bueno, estos mohos mucilaginosos, este es Dictyostelum discoideum, lo mismo que el anterior, encuentran el camino más rápido y aprenden en un laberinto. Aquí tenéis una publicación que lo explica muy bien en Science, ¿no? Pero son sociales, hacen agricultura, en vez de inocular, en vez de sembrar semillas, siembran bacterias. Por eso veréis siempre que son sociales y son farmers, ¿no? Y pasan de un estado unicelular a un estado multicelular. Esto para un biólogo es una flipada. Entrar y mirar dictyostelium discoideum. También tenéis vídeos de cómo crece. Es inteligente, es inteligente. Bueno, y también en los, en los microorganismos del suelo, las bacterias del suelo son las más listas. Aquí tenéis una lista de las de bacterias del suelo. Pues es no es demasiado lista tampoco Bacillus, tampoco es como para, ¿no? Pero bacillus vortex. Es la bacteria más inteligente y crecen en enjambres, se comunican entre ellos, socializan, es impresionante. Y luego también siempre viste esto, que también es muy conocido, que la ballena no es el organismo más grande que hay en este planeta. Que algunos ejemplares de este hongo, el hongo de la miel, de esta especie Armillara, Armillaria ostoyae, hay diferentes ejemplares gigantes eh, identificados por el mundo. Este que está en Oregón es uno que Hace miles de años cayó una espora. Una espora viene de una, empezó a crecer, empezó a crecer y ahora ocupa 900 hectáreas. ¿Cuántas ballenas caben en 900 hectáreas? ¿No? Y por cierto, como podéis ver, es un parásito. Entonces está creciendo por aquí debajo y mirar lo que sufre la, la vegetación, ¿no? Pero es probablemente el organismo más grande que hay en este planeta. Esta no tiene que ver con suelo, pero ayer cuando estaba preparando la charla dije la tengo que meter. Eh, desafían constantemente. Este también es del año pasado. El año pasado se encontró en unos manglares una bacteria que mide uno o dos centímetros. Es más grande que los tardígrados, es más grande que esta drosófila. O sea, mide dos centímetros, pero eso es lo de menos. Muy grande. Pero es que tiene el DNA, tiene el DNA metido en orgánulos rodeados por membrana. Joder, se nos carga todo. Esta es una bacteria que tiene el DNA metido en orgánulos rodeados por membrana. Es fascinante la, la biología. ¿Y cómo tenemos que salvar la biodiversidad? Todos lo sabemos, lo que decía también Marijose José, ¿no? Eh, con prácticas agrarias sostenibles, protegiendo las áreas naturales, recuperando los suelos degradados, infraestructura verde. Pero entonces siempre nos va a venir aquí y nos va a decir, vale, vamos a hacer prácticas. Y nos van a decir, vale, Carlos, ¿qué impacto tiene esta práctica sobre la biodiversidad del suelo? Y le va a responder siempre lo mismo, que lo va a guiar. Pues depende. Porque, claro que depende, es terriblemente complejo. Depende del tipo de suelo, de las condiciones climáticas, del tipo de vegetación, de la intensidad de la práctica, de si hablamos de efectos a corto o largo plazo, de qué grupo taxonómico. ¿Creéis que una práctica va a afectar de, de, de igual forma a las decenas de miles de especies que hay en ese suelo? Y, sobre todo, depende mucho de la métrica. ¿De qué hablas? ¿De riqueza, de uniformidad, de composición, de biodiversidad estructural, funcional, taxonómica? ¿Y qué índices usados? ¿Sanon, Pielou, Simpson, Faith? Depende mucho. Y sí, como dice Marijose, y por supuesto que cuando hagamos alguna habrá co-beneficios y habrá co-perjuicios. Y como dice Marijose, nos vamos a mover. Y no estaba preparado en la incertidumbre. Sí, vamos a nadar en un océano de dudas e incertidumbre. Pero tenemos que nadar, tenemos que actuar. No podemos esperar a Godot, ya sabéis que al final de la obra no sale Godot, ¿no? y tengo que, que insistir, el contexto es más importante que el texto, estamos en la sexta extinción, quizás, no quiero entrar en polémica en el debate de si el medio ambiente es un buen término, pero la protección para la biodiversidad, quizá para ella el término medio ambiente no es el mejor, quizá tengamos que volver a hablar de proteger a las ballenas, proteger, no sé, a, a los insectos o... o porque además, o a la naturaleza, el término naturaleza lleva unas connotaciones emocionales para mucha gente. No, para algunos es una parentidad cuasi religiosa, para otros representa la libertad, para otros es la madre naturaleza. Para mí, yo estoy en la última fila, es la expresión de ese milagro de la materia que es la vida. Entonces, quizás tenemos que cambiar. Ayer en una charla excelente, Alberto nos dijo que el territorio vasco está organizado en celes, ¿no? y nos impresionó a todos muchos. Pues yo os digo que el territorio biológico vasco y de todo el mundo está organizado en cells, en células. Y esto es una de las más increíbles maravillas de la naturaleza. No sé cuántas veces he leído en mi vida, no sé y sigo leyendo aunque yo soy un hombre procariota digamos por decirlo de una forma por mi campo de conocimiento la célula eucariota es impresionante es una maravilla esto es un milagro esto es un milagro de la evolución de la materia esto es un milagro es impresionante y mirar ahora todos sabemos lo que tenemos que decir para ser, estar de moda para ser cool ¿no? Todo tiene que ser regenerativo, holístico, resiliente, adaptable, circular, sostenible, renovable, emergente, ellas lo llevan haciendo ¿eh? Miles de millones de años. Cientos y miles de millones de años. Todas estas características, ¿no? No me meto con los seles que llevan también cientos de años. Pero aquí hablamos de cientos y miles de millones de años, ¿no? ¿Entiendes? Y hay un montón de ellas. O sea, cuando dicen los, los, los físicos, en el universo igual hay 10 tr trillones de estrellas. Yo le digo, ya, solo en mi cuerpo, en el mío, eh, hay 40 tr trillones de células humanas, humanas, luego las que hay por ahí. Y quizá de todos estos la circularidad es una de las más importantes. Y estamos aquí todos. ¡Joder, circularidad! ¿Cómo la conseguimos? ¡Joder! Mira las plantas. Habla, ese es el ejemplo de circularidad. Habla con un fisiólogo vegetal que te explique cómo han conseguido las plantas la circularidad. Y sí, busquemos en la naturaleza, en la biodiversidad, muchas respuestas. Y por qué he puesto esto aquí? Porque en el suelo hay probablemente el 60% de la biodiversidad. Acabo con un mensaje a los jóvenes. Suelo poner siempre la diapo final. Mensajes a los jóvenes: la biodiversidad del suelo es todavía una caja negra. Es negra, negra. No sabemos nada de la biodiversidad del suelo, ¿no? Perfecta para desarrollar vuestra vocación. Os deseo que vuestra profesión sea vuestra vocación. Durante décadas sin dejar de maravillaros. Yo recomiendo que en general, bueno, yo, claro, me centro en la biodiversidad del suelo, que es lo, lo que vengo a hablar, ¿no? Pero ya sabéis que la gente del teatro se caracteriza por amar el teatro y que deja esa luz que llaman la luz fantasma, no me voy a meter en el origen, con una señal de amor al teatro de que vamos a volver al teatro, aunque esté cerrado, ¿no? Pues yo siempre os digo a los jóvenes, ¿no? Metafóricamente, claro, eh, dejar una luz encendida en el laboratorio. coincido muchísimo con lo que decía Paz, vivir en la serena paz de los laboratorios y las bibliotecas. Y he puesto una luz de un microscopio, porque pienso que para la biodiversidad del suelo todavía la microscopía, especialmente la microscopía avanzada, tiene mucho que aportar. No todo va a ser secuenciación. La microscopía tiene muchísimo que aportar. Luego os digo, crear biodiversidad, me da igual que sea above ground, below ground. Están conectadas. Si tenéis la suerte de tener un jardín o una huerta o en el tejado, o en el balcón, poner biodiversidad. Una de las biodiversidades que está más en riesgo cuando hablamos de 150 especies al, a, al día son los insectos. Probablemente 30 especies de insectos desaparecen al día y muchos de ellos son bi -bi biota edáfica. Dadle voz a los que no tienen voz. La biota edáfica nadie la conoce. La gente está, oh, hay que salvar a los nematodos y los colémbolos, los colémbolos, Juego con los rotíferos. Nadie <laughs> habla de ellos. Si hay ceguera para las plantas... Imaginaros para los tardígrados. Ahora, pero su importancia es brutal. Tienes, darles voz. Y luego una ya de, de abuelito un poco. Aprovechar todo el tiempo que tenéis para aprender a los jóvenes. Os envidio, no porque seáis más guapos y no tengáis canas. Os envidio por todo el tiempo que tenéis para aprender. Y os envidio un montón. Tenéis muchísimo tiempo para aprender e investigar. Y necesitamos datos. Muchos datos sobre la, bio, sobre la bio, bio, biota de África. No tenemos ni idea de la biota de África. No tenemos ni el, el 0,1% investigado de la biota de África. Pero no solo necesitamos datos, necesitamos relatos. Necesitamos relatos para entenderla, interpretar los datos y para protegerla. No comparto en absoluto este meme de dato mata relato. A los humanos nos mueven mucho más los relatos que los datos. Que no nos corten las orejas. ¿de acuerdo? Mira, es que...